Hay que dar caza a los demás un poco. Nos estamos quedando demasiado atrás. Recuerda que tenemos que permanecer a menos de 10 cuerpos de distancia del siguiente coche. Vale, ahora aprieta un poco el ritmo, que tenemos que permanecer a menos de 10 cuerpos de distancia del coche de delante. Coche de seguridad en esta vuelta. Coche de seguridad en esta vuelta. Hay que asegurarse de que los neumáticos mantengan la temperatura y recuerda que no se puede adelantar hasta la línea de tiempo. Mantén tu posición hasta las banderas verdes. Vale, despejado. Llevamos un exceso de combustible. Pon la mezcla 3, mezcla 3. Vale, la batería va bien. Puedes adelantar para superar esto. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. El coche de seguridad virtual ha salido. Reduce el ritmo y mantén una delta positiva. El coche de seguridad virtual está acabando. Mantén el ritmo hasta la bandera verde. CSV acabando. Espera la bandera verde. ERS para adelantar, dale duro. Precaución en todo el circuito, el coche de seguridad ha salido. No pierdas de vista la delta, hay que mantenerla positiva para evitar penalizaciones. Baja el ritmo, mantén la delta en positivo.
Vale, más despacio, más despacio. Tu delta es negativa, lo que significa que vas demasiado deprisa. Reduce el ritmo. Te han sancionado con un drive-thru. Drive-thru. Baja la velocidad. Nuestra delta es demasiado baja y nos arriesgamos a que nos penalicen. Reduce el ritmo inmediatamente.
Hay que dar caza a los demás un poco. Nos estamos quedando demasiado atrás. Recuerda que tenemos que permanecer a menos de 10 cuerpos de distancia del siguiente coche. Revisa el PMF para ver una nueva opción de estrategia. Vale, prepárate para correr de nuevo. El coche de seguridad está en esta vuelta. Cuando los pilotos aceleren, recuerda que no se puede adelantar hasta las banderas verdes. Coche de seguridad en esta vuelta. Coche de seguridad en esta vuelta. Esta está limpia, bandera verde. Combustible a objetivo. Eso ha tenido que doler. ¿Te encuentras bien? Confirma si estás bien.